Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo de las figuras que he comprado en Alemania. Pues en el día de hoy vamos a continuar con las figuras del 30 aniversario, que pues merecen un vídeo solo para ellas porque son bastantes. Entonces pues vamos a comenzar poquito a poquito y lo que voy a hacer es ir desde la que menos me gusta, entre comillas, a la que más. No es que no me guste, evidentemente la he comprado así que me gusta, pero evidentemente hay algunas que me gustan más que otras, así que vamos a ir de menos a más. Pues la primera figura es el Naboo Soldier del... Bueno, no hace falta que diga que son todas el 30 aniversario, ¿vale? Así que me voy a ahorrar ese dato. Tiene el número 52 y esta figura, pues si no recuerdo mal, salió allá por 2005 o 2006 más o menos. Entonces, pues bueno, esta figura, curiosamente, tengo que comentar que es exactamente la misma del otro vídeo, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una pequeña comparación. Pues eso, aquí las tenéis, en plan, aquí podéis comprobar perfectamente que son la misma figura, pero lo único que cambia es el color, ¿vale? Una es roja y otra amarilla. Así que bueno, pues las estuve comparando yo mismo y efectivamente, o sea, es que no veo ninguna otra diferencia más allá del color. Quizá algo del cinturón pueda cambiar un poquillo, pero vamos, que creo que son pintadas. Así que pues eso, esta figura básicamente lo que nos trae, a diferencia de la otra, es la moneda de colección, ¿vale? Porque la otra lo que nos traía era un holograma, recordemos. Pues esta, eso, y el arma, nada más. También podéis ver el precio ahí, me costó efectivamente 15 euros. Lo cual, pues bueno, está bien para haber pasado los años que han pasado, porque en su momento, pues creo que estaba por 8 o 9 euros, así que bueno, pues está bastante bien. La segunda figura, y bueno, esta es un poco debatible ciertas cosas, pues es la de Obi-Wan Kenobi. Esta es una de las primeras que apareció en esta serie de figuras del 30 aniversario, y pues esta es muy curiosa, porque por una característica principal, y es que es una de las pocas figuras de Obi-Wan Kenobi que no trae espada láser. Nos trae la electrovara, con la que pues lucha contra el General Grievous, nos trae el blaster con el que mata al General Grievous, y luego nos trae, pues no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, lo que se pone en la boca para poder respirar debajo del agua. Una cosa bastante curiosa, y bueno, más allá de eso, esta figura tiene algo bastante perturbador, y es que, pues evidentemente esto de la boca se tiene que enganchar de alguna manera. Pues ¿qué pasa? Que tiene un agujero en la boca. Pero claro, parece que está como en una posición como si se fuera a tomar un zumo o algo así, es una cosa muy graciosa. Por supuesto, también nos trae la respectiva moneda de coleccionismo. Y bueno, pues hay un montón de Obi-Wan Kenobis en esta colección de figuras, ¿vale? Entonces, esta es una de ellas, pero eso, no trae la espada. Me quedé un poco flipando porque además en el cinturón tiene el típico agujero para colocársela. Entiendo que eso lo han hecho en plan, porque este molde de cuerpo pues es para más Jedi también. La siguiente figura es una bastante, bastante curiosa y es un droide destructor, también conocido como droidica. Pues esta figura, lo principal que nos trae, importante, es el escudo, ¿vale? Lo único que nos trae es medio escudo. Un poco curioso, la verdad. Efectivamente, pone ahí que cuesta 40 euros, pero me costó eso, es bastante, la verdad. Y nada, pues tiene también disparos que se le pueden colocar en las armas, ¿no? Y como si estuviera disparando. Y la verdad es que pues es una figura bastante guay, y tengo que decir que es una figura muy muy grande, en el sentido de que la caja es de las más grandes que he visto para ser solo una figura de un pack. La verdad es que curioso. El diseño pues está bastante bien, creo que se puede, pues como en la propia película, venir hacia, o sea, ¿cómo se dice? Poner modo rueda, ¿vale? Más o menos. Y nada, pues lo principal es eso, el escudo, que está bastante guay. He estado pensando, y esto me gustaría que me lo pusierais por los comentarios, porque no lo sé, si realmente, si me compro otra figura exactamente igual, el escudo lo puedo hacer uno, o qué, es que no lo sé. Lo he estado pensando porque tiene aquí unos enganches, en plan, un agujero en el propio escudo, que parece que se le puede enganchar otro. Entonces no lo sé, tengo esa duda. Bueno, pues os he querido compartir este plano del lado, o sea, lateral, para que veáis el tamaño de anchura de esta figura. O sea, a la derecha tenemos la figura de Obi-Wan, para que veáis, es una figura de, en plan, normal, y la otra es, pues eso, el droide con esto. O sea, me parece una cosa loquísima, pero bueno, que aún así pues está muy guay, evidentemente. Nuestra siguiente figura es el Fans Choice Shadow Stormtrooper. Esta figura, pues bueno, para los que no la tengáis, no pasa nada, porque han sacado esta misma figura en la Vintage Collection recientemente y probablemente podéis conseguirla, porque yo todavía la veo en muchas tiendas de primera mano, así que bueno.
Lo único que tiene esta, pues que esta es más antigua que las que están actualmente. Y bueno, pues esta figura está bastante bien. O sea, lo único que nos trae pues es un Stormtrooper pues de color negro, básicamente. Su pistola y la moneda de color negro concretamente, ¿vale? Se supone que estos soldados de asalto pues se podían hacer transparentes, ¿vale? Algo bastante curioso, que lo podemos ver en El Poder de la Fuerza, entre otros. También en cómics y tal. Y bueno, pues esto era una elección de fans, como podéis ver, ¿no? En plan, los fans querían esta figura para la colección. La siguiente figura es la de Bush, o también conocido como, bueno, pues la princesa Leia disfrazada de Bush, este cazarrecompensas, ¿no? Que aparecía en el episodio 6. Bueno, pues esta figura es bastante curiosa porque, pues, bueno, es de las pocas que nos traen, vamos a decir, muchos complementos interesantes, como por ejemplo el casco que se le puede colocar en la cabeza, o más bien la diminuta cabeza que tiene, ¿vale? Y bueno, pues tiene un par de cosillas interesantes. También nos trae un detonador térmico que lo tiene en la mano, o sea, tal cual veis en la foto de arriba, pues nos trae ese detonador, que básicamente es una bola. Y luego nos trae este arma, que honestamente yo estas armas nunca las he entendido, no sé si dispara normal, no sé, no lo entiendo. Y una cosa muy curiosa es cómo tiene colocados los brazos. En plan, el brazo derecho, pues no sé si se le puede poner normal, si queréis, pero parece que está como más doblado de lo común y puede que se le quede de una forma un poco rara. No lo sé, tendría que verlo. Y nada, pues esta figura, pues eso, está bastante bien. Lo único que sí que es verdad, que la cara de Leia es horrorosa. O sea, de verdad, es terrorífica. No se parece nada a Carrie Fisher. Y encima tiene unas pedazos de cejas que creo que ni Carrie Fisher tiene tanto. O sea, no sé, me parece una cosa un poco rara. Pero bueno, también como siempre, evidentemente, como todas estas figuras, nos trae la maravillosa moneda correspondiente. Pues la figura número 55 de esta colección es el Clone Trooper in Training Fatix. O sea, pues básicamente en el disfraz, o más bien en el uniforme de entrenamiento, ¿vale? Este tipo de clones sí que las hemos visto en Clone Wars, están bastante bien. Incluso pues hay alguno que otro que podéis coleccionar también de las propias colecciones de Clone Wars. Pero bueno, pues esto es un poco antes, ¿no?, de todo eso. Y bueno, pues esta figura, pues el principal es el clon. Tiene la armadura pues por partes, bastante interesante. Y bueno, hay una cosa que me raya un poco porque podéis ver letras rojas en la parte transparente que pone que incluye la armadura del Clone Trooper, ¿no? Y honestamente he estado mirando toda la figura y yo no la veo entera. O sea, me parece que le faltan bastantes partes para estar completa. Por ejemplo, la falda del clon para tal, no sé. O sea, sí que tiene lo del pecho, el protector, lo de las piernas, tiene aquí separadas las hombreras y el casco, la pistola, pero es que no veo nada más. O sea, las piernas en plan parte genital, ¿dónde está? No sé, pregunto. Me parece curioso. Y nada, pues eso, aparte de lo dicho, pues el casco tiene pinta de que le cabe pues un poco a duras penas, porque tiene una cabeza bastante grande. Y nada, pues el arma es la de siempre. Hablemos ahora sobre arte conceptual. Pues tenemos aquí a Han Solo, ¿vale? Tenemos esta figura que pues se supone que es el primer diseño que hizo Ralph McQuarrie con este personaje. Y bueno, pues se supone que era un Jedi, ¿vale? Y al final, pues nada, pues ya evidentemente no hace falta que cuente la historia, ¿no? Porque aquí todo el que esté viendo este vídeo sabrá. Bueno, pues esta figura nos trae pues al propio Han Solo, que en este caso pues era rubio. Nos trae su espada apagada y encendida. Está boca abajo, por cierto, ambas. Y luego pues la pistola, que se la podéis poner en la pistolera. Luego, el tema de la espada, se la podéis poner en el cinturón, pero de una manera completamente diferente a los cinturones de los Jedi. O sea, lo tiene de manera horizontal. Y bueno, pues nos trae una pequeña capita muy interesante. Luego nos trae también una especie de bolso que tiene en el pecho. Bastante también abrupto, quizá. Y nada, pues el diseño de la ropa sí que nos recuerda mucho al mundo de Star Wars, así que está bastante interesante esta figura. Como no podía ser de otra manera, pues ya tenemos a Han Solo, nos falta Chewbacca. Pues aquí lo tenemos, este es el diseño original de Chewbacca. He de decir que sí que tiene cosas bastante parecidas a los, o sea, al diseño final, como por ejemplo, pues altura de pues 2 metros y algo. Luego también, pues que aquí sí que se parece más a un animal, pero más bien, según me han dicho, también se parece a una especie de Bigfoot.
Y la verdad es que es gracioso, pero sí, básicamente una cosa también que siguen reciclado es el tema de los cartuchos que tiene cruzados en el pecho, ¿no? Eso sí que se lo mantuvieron y está bastante bien. Pero vamos, que está bastante claro que quería que pareciera un perro humano, ¿no? Nuestro amigo McQuarrie. Pues eso, esta figura nos trae el personaje, la pistola principal y pues una pistola que le puedes poner en una pistolera, ¿no? Más o menos. Bueno, realmente es una especie de arma de asalto de Stormtrooper, se parece mucho a los de tal. Y luego pues eso, la ballesta láser, pues aquí parece que todavía no la habían diseñado. Y bueno, pues llegamos a una de las figuras favoritas que tengo en mi colección a partir de ahora, y es esta, la de R2 y C3PO versión conceptual. Sobre todo me gusta por C3PO, porque me recuerda muchísimo a la película Metrópolis, ¿vale? Uno de los clásicos del cine. Y claro, nos recuerda pues ese androide ideal, ¿no? De hecho, diría, si no recuerdo mal, que está basado en esa película, este diseño, ¿eh? Pues nada, nos trae básicamente a los dos personajes, que ya los conocemos bastante bien. C-3PO sí que se diferencia un poco más al de la vida real, o sea, el que finalmente fue el diseño. Pero sí que R2 es casi prácticamente igual, ¿no? O sea, lo único, pocas diferencias tiene, ¿no? O sea, aquí lo que le faltaría serían los colores y algún que otro detalle. Pero básicamente la idea estaba ya aquí y se utilizó casi que tal cual. Así que bueno, pues yo tengo mucho cariño a esta figura, bueno, a este pack, porque encima son dos. O sea, me parece súper guay que hagan este tipo de cosas también. Hoy en día seguro que no lo harían, o te lo harían con una vintage deluxe, pero bueno. Así que nada, pues también este pack es como bastante complicado de conseguir, porque no hay muchos por ahí y bueno, pues evidentemente pues hay de todos los tipos de precios, ¿no? Según lo que queráis. Pero bueno, aquí lo tengo de primera mano y la verdad es que estoy muy contento. Pues llegamos a la gran final con esta figura que es la de Unpass Stay, ¿vale? Este personaje que aparece en la película, bueno, en el episodio 6 más bien, en la barcaza de Jabba tocando el tambor. Pues efectivamente esta figura nos trae medio tambor y hay otra figura que nos trae el otro medio, ¿vale? Y pues evidentemente nos obligan a comprarla para poder juntar el tambor y hacerlo entero. Así que bueno, pues nada, cosas de esta figura. Yo creo que primero lo deberían sacar porque tiene algunas cosas que creo que son fallos. Como por ejemplo, las manos, la mano izquierda tiene un color diferente al de la derecha y no sé. También es verdad que no sé si es porque el anterior dueño de esta figura, pues a lo mejor la tuvo en un estado un poco raro, a lo mejor la tuvo al sol y se destiñó o qué. Pero bueno, que creo que honestamente tiene un color un poquito raro en las manos. Creo que deberían corregirlo. Y luego tiene las manos como muy desproporcionadas, ¿no? O sea, quiero decir, la mano izquierda es como enorme. No sé. Que de repente no tengo nada en contra de la gente que tenga las manos grandes, ¿no? Pero bueno, es que la figura no sé si debería ser así, pienso yo. Y luego pues eso, el tema del tambor pues molesta un poco, ¿no? Porque es como, mira, ¿me lo puedes poner entero, por favor? Porque medio tambor, ¿qué cojones? ¿Qué hago con eso? Pues bueno, también eso. Esta es la figura más cara de las que he comprado, o sea, 45 euros. Que bueno, que creo que hoy en día pues el precio pues es normal, ¿vale? Por internet, por eso lo he comprado aquí. Pero claro, aquí tenía la posibilidad de comprarla de primera mano, en plan con la caja y todo. Así que bueno, pues estoy contento por ello. Así que pues bueno, este ha sido el vídeo de todas las figuras del 30 aniversario que he comprado en Alemania. Así que espero que os haya gustado, como siempre. Me gustaría pediros también un like para que pues apoyéis esto, os suscribáis para mucho más contenido de calidad. Y bueno, pues también, una vez más, os quiero recordar que también tenemos cuenta de Patreon, en la cual subiremos contenido exclusivo para nuestros patrocinadores. Y finalmente deciros que tenemos cuenta de Instagram, que eso sí que es gratuito para que me podáis seguir. Y ahí estarán pues todas las novedades de todos los vídeos que iremos subiendo y también el tema de todas las figuras que vayan saliendo de la Vintage Collection, que las iremos publicando por ahí. Dicho todo esto, me despido. Me gustaría que pusierais un comentario en este vídeo en el que me digáis qué os ha parecido, cuál es la que más os ha gustado. Si por lo que sea, pues también tenéis alguna de las figuras que he nombrado. Si, pues no sé, si tenéis alguna que me falte, que me podáis recomendar. No sé, todo ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.